Bienvenidos a una nueva edición del Dato Descifrado. Como siempre, tratamos de llevarles a ustedes la información económica de la manera más sencilla y pedagógica. En esta oportunidad nos preguntamos, ¿con qué frecuencia el venezolano protesta por razones económicas? Acompáñennos a descubrirlo. Según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, en el mes de septiembre, 69% de las protestas, es decir, 485, fueron para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vinculados principalmente con exigencias laborales, acceso a servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos. 31% de las protestas restantes, es decir, 223, se correspondieron a los derechos civiles y políticos, que incluyen a grupos políticos opositores y a los simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro. La situación que enfrentan los trabajadores fue el detonante de la conflictividad social en septiembre. El observatorio documentó 258 protestas relacionadas con exigencias laborales, equivalentes a 9 diarias, para exigir mejoras salariales, seguros médicos y respeto a los contratos colectivos. Desde mayo de 2019, el salario mínimo era de 40.000 bolívares. En vista de la espiral inflacionaria y la dolarización de la economía, esta cifra representaba apenas 2 dólares mensuales, de acuerdo con el cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela antes del aumento. Quienes devengan una remuneración básica, en su mayoría los trabajadores dependientes del sector público, han tomado nuevamente las calles como espacio de lucha para reclamar ingresos acordes a sus necesidades, de acuerdo a lo que dice el artículo 91 de la Constitución, señaló el observatorio. Los contratos colectivos que caracterizan mejoras económicas para los trabajadores se han visto desdibujados. La mayoría de los derechos se resumen en salario o bonificaciones insuficientes. De inmediato los invitamos a interactuar con nosotros por nuestras redes sociales a través de los usuarios @BPITV y @Descifrado. Nos encontraremos en una nueva oportunidad donde la información que les llevamos es la que importa a la gente aquí en el Dato Descifrado.